Esto es algo de lo más relevante de lo que ocurrió esta semana en mercadotecnia, publicidad y medios. Facebook entrará a la competencia del contenido original en video. Esta semana anunció una nueva plataforma llamada Watch, que podrá verse en móviles, computadoras y smart TVs. Habrá programas realizados por Tasty, New York Times y hasta un juego semanal de béisbol de las grandes ligas. La gente pasa mucho tiempo en Facebook y ahora podría hacerlo aún más. Watch está disponible para algunos usuarios en Estados Unidos y pronto se extenderá a otros lugares. The Walt Disney Company anunció que adquirió una mayoría de acciones de BAMTech, compañía tecnológica que le permitirá crear sus propias plataformas de distribución de contenido vía streaming, una deportiva de ESPN en 2018 y una de Disney en 2019. Ese mismo año dará por terminado su acuerdo con Netflix y quitará sus series y películas de la marca Disney y Pixar de dicho servicio, pero solo en Estados Unidos. Por su parte, Netflix anunció que realizó la primera compra en su historia. Adquirirá la editorial de cómics Miller World, fundada por el escritor Mark Millar, hace casi 15 años, y hará series y películas con su extenso catálogo. Saraha, cuyo nombre significa honestidad, es una app desarrollada en Arabia Saudí, que se volvió viral a nivel mundial y cada vez más personas se suman a esta moda. La app sirve simplemente para recibir comentarios anónimos a los que no se puede responder. Ocupa el primer lugar en las apps más descargadas de la App Store. La cervecería escocesa BrewDog tiene planes para construir un bar justo en la frontera que separa México y Estados Unidos. La idea es colocar un contenedor adaptado justo en la línea fronteriza entre Chihuahua y Texas. En México, Gabriela Fenton fue nombrada CEO de Marcel, agencia de Grupo Publicis. Además, continuará en su cargo al frente de Saatchi & Saatchi. Mindshare México tiene nuevo CEO. Se trata de Dan Rom, quien se desempeñaba como líder regional. Por su parte, Javier Hidalgo es el nuevo Managing Director. Mientras tanto, Luis Guillén y Víctor Figueroa se sumaron a la agencia Herrero dentro del departamento creativo. Entérate de todo lo relacionado con mercadotecnia, publicidad y medios en nuestras redes sociales y en el sitio de Merca 2.0.